Chávez vive y vive. Así es. Quería comenzar con él, con nuestro amado Hugo Chávez. Decía Chávez que un pueblo, lo dijo aquí, que un pueblo es aquel que está vinculado profundamente a sus raíces y que además está unido en un proyecto. Bueno, él logró que fuéramos ese pueblo profundamente vinculado a nuestra historia desde Guaycaipuro. Hay que recordar, decía un estudio en estos días, que el 70% de nuestros genes son indígenas, 18% africanos y el resto de los blancos. Así que esa fiereza de Guaycaipuro, de Apacuana, del negro Miguel, está aquí presente en el pueblo de Hugo Chávez. Y además nos dejó el proyecto, los 5 grandes objetivos histórico, el primero de los cuales es la independencia. Bien, ¿quién nos disputa hoy la independencia? ¿Quién quiere borrar la soberanía nacional y popular? El imperialismo norteamericano y sus secuaces, porque no es él solo, la pérfida Albión sigue fortaleciendo el imperio, y allá hay países en Europa que aplauden la acción del imperialismo norteamericano. Pero me decía mi camarada Soto Roja que no olvidara en esta intervención que el 9 de mayo se celebra el triunfo del Ejército Rojo sobre el fascismo. Entonces, yo quería hacer un repaso rápido por las derrotas que ha tenido el imperialismo. Además del 9 de mayo, lo derrotó el pueblo en Vietnam. Además, además de Vietnam, lo derrotamos en Playa Girón, en Cuba. Además, lo derrotamos en el 2002, cuando quitaron a nuestro comandante Chávez, y en menos de 72 horas la Unión Cívico-Militar derrotó al Imperio Norteamericano. Lo venimos derrotando 4 años
porque desde que llegó nuestro presidente obrero, que les duele, cómo les duele que tengamos un presidente obrero. Fíjense que vinieron con su maniobra el 30, querían opacar el primero de mayo y le dimos aquella derrota extraordinaria. El pueblo en la calle, y lo volvimos a aplastar el 30 de abril. Ríndete, imperio, estás derrotado. Nos llena de emoción pertenecer a un pueblo que se jacta de derrotar imperio. Y decía que es poco para estos, como los ha llamado, los que han configurado delito de lesa nación y traición a la patria. Quitarle la inmunidad es como suave, ¿verdad? Nosotros quisiéramos, yo insisto en mi propuesta, Tribunal Popular. Miren, en estos días me decía una camarada que en el Junquito la Junta Comunal, perdonen, el Consejo Comunal, se me vino la información antigua, el Consejo Comunal detuvo 11 guarimberos y se lo entregaron a la justicia. Yo creo que llegó el momento. No podemos en el Consejo Comunal, en la comuna, en todas esas organizaciones, verlos actuar a ellos de forma agresiva y que se burlen de nosotros. Hay que aplicarle, no la justicia, porque la justicia la aplican los órganos que están constituidos, pero el tribunal, el juicio popular sigue siendo una necesidad y un ejercicio al que no debemos renunciar, porque la soberanía reside en intransferiblemente en el pueblo. Insisto también, yo he revisado que la Constitución dice que no le podemos quitar la venezolanidad. No sé cómo haríamos, porque no merecen llamarse venezolanas ni venezolanos, porque si quieren entregar toda nuestra riqueza, porque ni siquiera es que la van a disfrutar ellos, es entregarla. Aquí todos los analistas les han demostrado
demostrado que a los países que invadió el imperialismo no respetó a los traidores. No existen, los acaba y se apodera de la riqueza. Entonces yo digo, empecemos nosotros a estudiar cómo tratar de manera fuerte a los traidores a la patria, empezando por lo que más le duele, confiscándole los bienes. Repito, confiscación de bienes. Y fíjense, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro ha propuesto un plan y un instituto para la descolonización. No hay duda que la gente que sigue a estos traidores son de mente colonizada, sin duda alguna. Son los valores que tienen. Yo digo, no sé cómo empeñarlo, pero debiéramos no solo ponerlos presos, muy bien, están presos, pero deben ser sometidos, así como hace Iris Varela, que ella reeduca. Bueno, estos tienen que ser reeducados en relación con el conocimiento de nuestra historia, de nuestras raíces. ¿Por qué defendemos nosotros la patria? Porque la conocemos y la amamos. Estos señores no conocen la patria, no saben de la historia. Miren, yo leí un artículo de Hernán Méndez Castellano en los años 90, antes de llegar Chávez, y él había hecho una encuesta y el pueblo venezolano sabía muy poco de Simón Bolívar y de Guaycaipuro no sabía nada. Entonces, si Chávez dice que un pueblo es aquel que está vinculado a su historia, a sus raíces, es una demanda de nosotras y nosotros, la revolución, de poner en el orden del día de la formación, de los programas, de la radio. Ahora te oí anoche, Diosdado, y a tu niña en el programa. Todos los programas tienen que tener un elemento de formación de nuestra historia y de nuestras raíces. Tenemos que hacer un esfuerzo para que cada una y cada uno se sienta orgullosa y orgulloso de su historia y quiera ser Guaycaipuro, quiera ser Bolívar, quiera ser Apacuana y quiera ser sobre todo Hugo Chávez. Yo he propuesto, y lo rato
ratifico aquí, así como la revolución rusa tuvo un líder y una ideología, el marxismo-leninismo, que cubrió todo el siglo XX. Nosotras y nosotros tenemos un líder y una doctrina, el chavismo. El chavismo tiene que ser desarrollado. En su doctrina, yo digo cinco elementos: patriotismo primero, antiimperialismo, socialismo feminista. Hago un llamado sobre el socialismo feminista. Unidad cívico-militar y amor son los cinco elementos de la doctrina chavista, y llamo a llamarnos chavista, a llevar el chavismo al continente, a llevar el chavismo a todos los países de la tierra, porque el chavismo es el liderazgo y la ideología del siglo XXI. Entonces, camarada, de acuerdo con ustedes, la unidad cívico-militar, créanme que he llorado mucho nuestros militares que murieron. Yo no creo en accidentes. Y cuando Diosdado le dijo a Rodríguez Cabello, fuiste solo, yo me acerqué y le dije, mal hecho. No puede usted, que es un objetivo del enemigo, andar solo. No, camarada, yo llamo al cuidado, yo llamo a la inteligencia y la contrainteligencia. Chávez, cuando murió Danilo, dijo, no lo cuidamos. ¿Cuántos de nuestros camaradas han muerto porque no los cuidamos? Hay que redoblar la inteligencia y el cuidado de cada una y cada uno de nosotros y nosotras, especialmente de nuestros dirigentes. Porque cuando usted ve todos los atentados que han hecho, estaban dirigidos por lo que estuvo dirigido contra Maduro. Pensaban eliminar al presidente y a una cantidad de dirigentes. Entonces, llamo a pensar seriamente en que no es valentía exponerse, es descuido. Y guerra avisada no mata soldados. Bueno, mis camaradas, aprobando con las dos manos que se le quite la inmunidad a los traidores a la patria que han cometido delitos de lesa nación, repetimos, no volverán. Con Chávez.
Maduro los vamos a derrotar hoy, mañana y siempre. ¡Vive el chavismo! ¡Que